Los bancos de alimentos se forman de conciencia ciudadana. Empresarios dedicados a la industria alimentaria toman conciencia del gran desperdicio que existe en este país y, por otro lado, una gran necesidad. De esa manera, se forma el primer banco de alimentos en la ciudad de Guadalajara hace 20 años. Actualmente tenemos 66 bancos de alimentos afiliados en este país que rescatan más de 112 mil toneladas de alimentos perecederos y no perecederos que nos han servido para llevar a la mesa de más de 1.200.000 personas alimentos frescos en oportunidad. El banco funciona a través de donaciones de lugares en donde ya no se está utilizando el alimento porque no es comercializable, pero sí es comestible, sí es consumible por las personas. Algún alimento pudiera ser porque está muy avanzado su estado de madurez, algún otro porque su empaque pudiera estar dañado, pero el interior y el contenido del alimento es perfecto. Cada mes en este banco están entrando alrededor de 1.700 toneladas de alimento, de las cuales un 10, un 15% es merma, hablando de las frutas y verduras, que son alrededor de unas 60-70% de frutas y verduras, y el resto son de alimentos no perecederos. Todo lo que está a mi espalda es precisamente el alimento que por un lado necesitamos comprar, en el caso del frijol y el arroz, la lenteja, y en el otro el pan, que sí lo recibimos en donación de las tiendas de autoservicio. Cada día por este banco entran alrededor de 10 toneladas de pan y tortillas que son utilizados precisamente para llevárselo a las personas que no tienen para comprar o un kilo de tortillas o unas piezas de pan. Contamos con la valiosa colaboración de voluntariado que viene de las comunidades que estamos atendiendo. Y gracias a ellos y al trabajo también de las personas que colaboran de tiempo completo, es posible hacer todo el trabajo que va desde la selección del alimento hasta su posterior envío a las comunidades que se encuentran diseminadas en 34 municipios del estado de Jalisco. Salen 15 camionetas cada día y dentro de 15 días se repite el proceso de entrega para esa comunidad. El día de hoy están saliendo 15, mañana son 15 diferentes. Le indicamos a la persona que puede recuperar o tener cuando menos entre 60, 70, 80 pesos para pagar 40 kilos de producto que están en buenas condiciones y que con esos 70, 80 pesos, además de que se le dignifica, nos ayuda a nosotros a pagar el gasto operativo del Banco de Alimentos. En la medida que Iniciativa México nos ha ayudado a expandir, a comunicar este tipo de instituciones, en esa misma medida hemos tenido beneficios todos. Si tú nos estás viendo, si tú tienes la capacidad y las posibilidades para poder hacer la diferencia para muchas personas entre comer y no comer, te invitamos a que te sumes, que podamos llegar a más personas, donadores, que tienen alimento para poder llegar entonces a más personas beneficiarias que lo necesitan.